Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan. Hoy es un día muy especial para los que hemos visto nacer este gran proyecto que es Prevem Seguros. 10 años que han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Me siento muy honrado de estar aquí y poderles dar la bienvenida a este evento que hemos preparado con mucho esmero para todos ustedes. Estoy seguro que a todos nos hubiera gustado mucho poder estar reunidos en esta fecha, como hace 10 años, en un jueves como hoy, en el evento de lanzamiento de la compañía. Pero la situación de salud nos impide abrazarnos. Pronto habrá tiempo para hacerlo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el evento presentando un video conmemorativo del 10º aniversario de Prevem Seguros. Corre video. Una historia que se construye con honestidad, responsabilidad, servicio y transparencia. Grupo Valore comenzó a escribir su historia con la incorporación de las empresas que hoy lo conforman. ANA Seguros, especialista en autos. Fue fundada en 1995 y se integró al grupo en el año 2001 con primas por 190 millones de pesos. Actualmente, emite primas por 2.400 millones de pesos. GMX Seguros, especialista en responsabilidad civil y daños. Antes conocida como Seguros St. Paul, fue fundada en 1997 y también se incorporó al grupo en el año 2001 con primas por 320 millones de pesos que actualmente se han incrementado a 8.750 millones de pesos. Seguros Argos, especialista en vida, fue fundada en el año 2002 y nace con el objetivo de proteger a las familias del Sindicato de Trabajadores de la Educación con primas por 500 millones el primer año. Actualmente, emite primas por 3.000 millones de pesos en diversos sectores. Más Servicios fue fundada en 2005, también como parte del grupo. Cierra 2020 con 197,5 millones de pesos en venta. Fue en el año 2009 que se iniciaron la conformación y los trámites de autorización para, en febrero de 2011, lanzar al mercado la quinta empresa de Grupo Valore. Prevem Seguros. 10 años cerca de ti. El objetivo de una compañía de seguros es pagar los siniestros cuando se necesita. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer una compañía de seguros para hacer una compañía con una mutualidad de gente con un mínimo de salud. Y una forma de pagar los siniestros en forma directa con los doctores y los hospitales y con bastante rapidez para lograr mejores precios. 10 años de superar retos con el esfuerzo y trabajo de un gran equipo de profesionales. Con un modelo distinto, con una suscripción de gastos médicos mayores individual especializada, productos anuales con reinstalación de suma asegurada. Para Grupo Valore, el contar con una aseguradora de gastos médicos le hace mucho sentido. Nos queda claro que el poder ofrecer servicios especializados a la familia mexicana es muy importante. La sensibilidad de riesgo que se tiene en gastos médicos es de las más altas que hay dentro de la industria. Nos queda claro que todos necesitamos contar con un seguro de gastos médicos. Eso nos da tranquilidad y nos da seguridad. El poder incluir dentro del portafolio productos de gastos médicos dentro de una aseguradora especializada para nosotros siempre fue un tema muy importante. Fieles a la misión de ser el proveedor de coberturas médicas con enfoque de largo plazo en la relación de nuestros asegurados y con la visión de ser una compañía especializada con sólida vocación de servicio. Hablar de Prevem Seguros es sin lugar a dudas hablar del reto profesional más grande que he tenido en mi vida. Hablar de arrancar algo de cero es pues realmente algo excepcional, es una oportunidad única y así lo he externado
con muchos de los compañeros que forman parte de Prevem y que me han ayudado a construir esta gran compañía. Recordar los inicios cuando empezamos desde ideas en un cuaderno, reuniones con José Luis, con Felipe Cortina, en las cuales veíamos la oportunidad de un gran proyecto y que poco a poco se fueron sumando con reuniones con Gerardo Trigueros para ver la autorización ante la autoridad. Pasar ese proceso pues fue realmente algo muy interesante y que nos marcó para toda la vida. Don José Luis Llamosas, nuestro fundador, empresario visionario, inició la construcción de una compañía de gastos médicos diferente que ganara la confianza de sus asegurados. Para este proceso, invitó al actuario Pedro Pacheco a participar en el proyecto de Prevem Seguros, quien, desde su fundación, es director general de la compañía. Los buenos y los malos momentos de Prevem pues, realmente nos hace recordar muchas situaciones. Yo creo que la primera gran noticia fue cuando logramos la autorización de la compañía. Esa fue una gran noticia, nos tomó mucho tiempo, pero sin lugar a dudas, esa fue la primera. El primer reto para superar fue la planeación inicial y conseguir los permisos ante la autoridad para poder operar. Después, era necesario reunir a los mejores colaboradores, por lo que se conformó el primer equipo. Integrado por Corina Roldán, Armando Reynoso y Alejandro López Rivas. A partir de ahí, el proyecto Prevem fue tomando forma y se unieron al equipo colaboradores que fueron fundamentales durante el largo proceso para obtener el permiso de las autoridades, hablar con los reaseguradores y hacer alianzas con los proveedores más importantes del sector. Por lo que, a todos les reconocemos su labor. Prevem Seguros presentó un modelo de negocio diferente para el que capacitó durante el primer año a más de 1,000 agentes. La primera póliza se emitió en el mes de enero de 2011 y aún se conserva vigente. Agradecemos el apoyo de nuestras empresas hermanas de Grupo Valore, ANA, Argos, GMX y Más Servicios, que han sido de gran importancia desde nuestro arranque. No podemos dejar de reconocer a nuestros reaseguradores, Hanover y RGA, que desde el principio nos han proporcionado su asesoría y auditorías técnicas. También queremos reconocer el acompañamiento de WWIA y el apoyo de James Almaraz, Ricardo Gerson, Roberto Genovés, Carlos Fuentes y Ruth McKenty. A Franz Schenkel, con el primer sistema de siniestros, al despacho de Felipe Cortina, al despacho de Gerardo Trigueros. A Luis Azueta, por sus asesorías en los temas de su especialidad y por su apoyo como miembro del Consejo de Administración, del cual forma parte a la fecha. Queremos también dar un especial agradecimiento a todos los hospitales, laboratorios y médicos que a lo largo de estos años han atendido a nuestros asegurados y a nuestros agentes de seguros que nos ayudan a dar a conocer al mercado las bondades de Prevem Seguros. Muchas gracias. La filosofía de Prevem Seguros, de estar cerca de ti, nos ha permitido obtener logros muy importantes en estos primeros 10 años. En el primer año obtuvimos primas por 17 millones de pesos. Hoy cerramos 2020 con primas por 445 millones de pesos. Tenemos una siniestralidad histórica por debajo del promedio del mercado. Durante toda la historia de la compañía, nos han levantado únicamente 10 reclamos ante la Condusef. Tenemos una evolución positiva en los indicadores de solvencia, cerrando el 2020 con 2.7 en el índice de solvencia. Hoy contamos con 32 oficinas divisionales y regionales, una oficina central, más de 85 mil asegurados, más de 1,000 agentes activos y más de 120 colaboradores. Hemos atendido cerca de 13 mil siniestros, entre los que destacan los tres más grandes en la historia de la compañía y que suman más de 25 millones de pesos.
Agradecemos la confianza de importantes empresas que se han asegurado con nosotros en estos años, contando actualmente con más de 150 clientes corporativos. Llegamos a este 10º aniversario en medio de un escenario adverso para el mundo y nuestro país. Por lo que accionistas, agentes, proveedores y colaboradores hemos trabajado estrechamente para enfrentarlo y seguir consolidando Prevem Seguros. Tenemos muchas oportunidades para seguir creciendo. Es un mercado que todavía el seguro no es un mercado maduro todavía el seguro. Pero cada día se va haciendo un mercado más grande. Entonces, contrato personal, servicio, buenas tecnologías, pues puedes crecer. Pensar ya en tener 10 años como empresa ha sido todo un reto. Desde el inicio, las primeras pláticas que tuvimos con Pedro Pacheco y todo el equipo directivo para iniciar este proyecto, se veía como un gran reto. Tenemos la misión de mantener el servicio, el desarrollo tecnológico, una baja siniestralidad y seguir siendo un referente en el mercado mexicano de seguros. Estos primeros 10 años realmente han pasado muy rápido. ¿Qué viene por delante? Bueno, yo diría primero que el hecho de habernos posicionado como una parte importante de Grupo Valore es ya un hecho. Tenemos que ver para adelante, dentro de esta coordinación con nuestras empresas hermanas, de ver nuevos horizontes, nuevos proyectos, nuevas metas. Y algo que yo quisiera enfocar para el tema de Prevem en particular es: queremos, bajo nuestro eslogan de estar cerca de ti, ser la mejor aseguradora de gastos médicos del mercado mexicano. Este proyecto ha sido gracias al apoyo de mucha gente, gracias a nuestros socios comerciales, a nuestros reaseguradores que nos han apoyado desde el primer día, a todos nuestros proveedores, todo el equipo de colaboradores y también gracias a los accionistas por la confianza que nos han depositado. Sin todos ustedes no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado. Gracias, gracias a todos los que han hecho de este proyecto de Prevem una realidad. Estemos contentos, festejemos estos primeros 10 años y veamos hacia el futuro. Muchas gracias. Dios me ayudó a tener un equipo de profesionales muy bueno, que gracias a todos ellos se ha hecho este grupo. Les invitamos a continuar escribiendo juntos la historia de Prevem. Les deseo el mayor de los éxitos. Nada más traté de contribuir con mi granito de arena. Somos testimonio de que haciendo las cosas diferentes y con dedicación, se pueden alcanzar los sueños. Y nuestro sueño es ser parte de la tranquilidad y confianza de miles de asegurados que cuidan su patrimonio haciendo frente al reto más grande de cualquier ser humano: vivir con salud. Prevem Seguros. 10 años cerca de ti. El licenciado Javier Llamosas Portilla, presidente del Consejo de Administración, y el actuario Pedro Pacheco Villagrán, director general de Prevem Seguros, nos comparten información, anécdotas y planes de Prevem Seguros. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. La verdad, nos da muchísimo gusto llegado este día y poder conmemorar los primeros 10 años de Prevem. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este evento. Con muchísimo cariño hemos preparado precisamente realmente para juntos este acontecimiento. Yo sí me gustaría también
como lo mencionamos en el video, agradecerles a todos ustedes por realmente ayudar y apoyar este gran proyecto que es Prevén, que sin duda, sin ustedes, no hubiéramos llegado a estar donde estamos. A todos ustedes, síganos acompañando, nos da mucho gusto el que estén aquí el día de hoy con nosotros festejando. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar con ustedes. Esta sección quiero resaltarla, es en vivo. Estamos Javier y yo compartiendo un escenario muy moderno, muy digital. Y esta parte, pues realmente queríamos hacerla de manera personal, a la distancia, como son las circunstancias que estamos viviendo, pero sin lugar a dudas con la característica que siempre ha tenido Grupo Valore, de poder estar cerca, de ser un grupo cálido, un grupo que está siempre a disposición, pues de todos nuestros socios comerciales, nuestros asegurados, que son a quien debemos todo lo que realmente somos actualmente. Sean ustedes bienvenidos, disfruten de este evento. Nosotros estamos de manteles largos digitales por estos primeros 10 años de la compañía. ¿Qué es lo que recuerdan de la fundación de Prevén? Bueno, pues fue todo un acontecimiento. La verdad, nosotros veníamos precisamente ya en nuestro décimo año de haber iniciado este grupo asegurador, liderados por mi hermano José Luis. Y un día, pues, veíamos claramente que el contar dentro del portafolio de los productos que ofrecemos a todos nuestros amigos socios comerciales, pues era muy importante contar también con el seguro de gastos médicos. Y un poco recordando, pues un día llegó José Luis y me dice: oye, me encontré a un buen amigo, Pedro Pacheco, con el cual pues habíamos tenido la oportunidad de trabajar muchísimos años, y me dijo que estaba pues con ganas de empezar este gran proyecto junto con nosotros. Y pues ahí es donde se vio la oportunidad, porque siempre atrás de cualquier proyecto es muy importante la persona que va a liderarlo, que lo va a apoyar a la construcción, y sobre todo, pues un gran conocedor como Pedro Pacheco, pues fue pues una parte clave en el inicio de Prevén Compañía de Seguros. Muchas gracias, Javier. Pues yo también recuerdo ese día en que se me invitó a formar parte del proyecto, de arrancarlo. Recuerdo claramente esas primeras reuniones en donde en un cuaderno pues teníamos toda el desglose de ideas de la parte que lo teníamos que desarrollar. Cuaderno que todavía guardo con mucho cariño, porque fueron reuniones largas que teníamos en el inicio ahí con José Luis, con Javier, con Felipe Cortina, y realmente en ese momento pues todo se veía como a futuro, con una gran ilusión de poder concretar los proyectos. Y pues toda idea nace y se tiene que ir preparando, consolidando. La autorización fue realmente un gran logro para nosotros, indiscutiblemente fue la primera. Pero yo recuerdo claramente dos premisas que José Luis esbozó para el inicio de este proyecto. Uno era que por qué en el seguro de gastos médicos no se hacía un proceso de selección más riguroso, si había una frecuencia más alta de siniestros que incluso en el ramo de vida, donde las personas pasan exámenes médicos y hacen incluso hasta declaraciones de estado financiero. Y en el seguro de gastos médicos no. La otra era que tarificáramos buscando que las personas que se cuidan pues pudieran tener una mejor tarifa. Esas dos premisas fueron muy importantes para poder esbozar el primer proyecto, las primeras planes del negocio, y eso nos marcó para todo el resto. ¿Qué otra cosa recuerdo? Porque ahorita viendo el video, que agradezco mucho a Jorge Ruiz, nuestro conductor de hoy y asesor en la parte de mercadotecnia, fue el peregrinar por varias oficinas. La primera
que me asignaron para el proyecto fue dentro de GMX. Era una oficina que nada más constaba con una mesa y dos sillas. Luego me explicaron que era el área donde recibían a los auditores externos. Esa era una oficina también bien interesante, porque una de las sillas sí funcionaba y la otra nunca entendíamos por qué se movía y casi te caías al estar sentado ahí. Después, recordar Juventino Rosas, donde ya hicimos toda la parte del proyecto, la parte del sistema. Recordar el calor que había en esas oficinas, pues fue impactante. Y ya después, mucho, con mayor comodidad, en Montes Urales, donde arrancamos formalmente el día de la operación. Pero también recuerdo que alguno de los temas que nos habían hecho en comentarios era que sí íbamos a recibir así a los asegurados, porque una buena parte del tiempo lo hicimos todo el proyecto con alfombra ahí medio de reuso. Y por supuesto ahora vivir aquí en Tecoyotitla, pues es una historia pues de éxito para todo Grupo Valore y para nosotros en particular un honor estar aquí. ¿Cómo lograron incrementar las ventas en Prevem? Yo creo que, como bien lo menciona Pedro Pacheco, pues algo que siempre diferenció Prevem con respecto a otras compañías desde su origen era precisamente el buscar tener una selección muy clara y sobre todo también contar con agentes profesionales de seguros en la comercialización, porque algo que siempre vemos claro que este negocio es un negocio 100% de personas y lo que siempre quisimos como empresa es no perder eso que ha sido el marcaje de nuestra historia. El inicio, como todo inicio, fue difícil, fue arduo, fue mucho trabajo. Como bien recuerda Pedro, pues las oficinas, pues no fue porque hiciera mucho calor, era el calor humano, porque pues, era un espacio relativamente pequeño y se nos alargó un poco el tiempo precisamente en el tema de autorizaciones, pero lo que sí se conformó en ese pequeño lugar fue realmente un plan de negocio muy claro hacia dónde iba dirigida la compañía. Y yo creo que eso es la parte esencial de lo que ha sido Prevem. Una empresa para cubrir esa gran necesidad que tienen no nada más los mexicanos, sino todo el mundo, de los servicios médicos, el poder tener un instrumento financiero para poder hacerle frente a esos gastos. Y lo que buscó Prevem desde el inicio era precisamente tener un portafolio de productos que permitiera darle accesibilidad al bolsillo de los clientes en su seguridad y en su tranquilidad de contar con un seguro de gastos médicos. El segundo paso muy importante fue realmente promover esto a través de agentes de seguros profesionales. Y ahí es una gran diferencia. Muchos, la verdad, al ser un modelo distinto en esas épocas, y no era distinto en otras partes del mundo, pero en este caso y en particular en nuestra industria sí era distinto, pues lógicamente hubo agentes que desde el principio tomaron la batuta de realmente de haberles gustado mucho el producto y gracias al apoyo de ellos y al esfuerzo de toda nuestra gente de seguir capacitando cada día a más agentes en tanto los productos como en la filosofía de servicio, nos ha permitido realmente llegar al crecimiento que hemos tenido. Eso también pues, nos proyecta a futuro enormemente. Recuerdo las primeras veces cuando hacíamos capacitaciones, muy particularmente la primera, en la cual establecíamos pues, un pequeño grupo de agentes y en esa mostramos el modelo y los productos. Al final, cuando les preguntábamos su retroalimentación, pues prácticamente cada uno de los agentes nos daba como un modelo distinto de ver el mercado de gastos médicos. Eso lo podíamos haber visto como el vaso medio lleno o medio vacío, pero al final de cuentas sí nos destanteaba un poquito porque veíamos inquietud de hacer cambios en el mercado, pero tampoco veíamos mucha claridad de que el modelo que estábamos planteando pues fuera realmente entendido. Al final lo que decidimos, ahora sí que al tipo escuela, fue en lugar de hacerlo con grupos, lo hacíamos casi como clases particulares.
El video lo dice, el primer año hicimos 1,000 capacitaciones y prácticamente la agenda de todos era estar en sesiones a las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 4 y a las 6, es decir, hacíamos realmente 5 o 6 sesiones diarias de capacitación y la idea era obviamente con esto difundir el conocimiento del producto. Han ido evolucionando y ahora pues teniendo las instalaciones que tenemos aquí en Tecoyotitla o a través de las oficinas regionales y divisionales, pues se ha podido hacer esto ya de una manera pues más precisa, concreta y llevando el mensaje de lo que queremos hacer en PREVEM. El arranque fue complicado, el inicio fue un proceso en el cual pues indiscutiblemente esa relación y el entendimiento en la capacitación marcaba una diferencia. Sin lugar a dudas, como bien mencionas, Javier, el apoyo que hemos tenido nuestros socios comerciales, los agentes de seguros, es algo invaluable. Realmente muchos de ellos en el tiempo nos hemos hecho grandes amigos, hemos convivido durante mucho tiempo, hemos pasado alegrías, tristezas, pero indiscutiblemente esto nos ha ido armando dentro del grupo una red de agentes con los cuales trabajamos. Sin querer dejar a un lado a todos, porque son muy importantes, yo quisiera mencionar a 3 agentes que confiaron en nosotros y apoyaron mucho el inicio de PREVEM. Son Javier Gómez Espiñeira, Juan Otegui y Jesús Miguel Llamosas. Ellos ayudaron mucho en el arranque y tuvimos, gracias a ellos, una base con la cual empezar a tener más movimiento y algo muy importante, también demostrar que el área de siniestros iba a ser el gran aliado de nosotros para crecer en ventas. Eso se ha ido replicando afortunadamente y tenemos cada vez más agentes, agentes que todos los años han ido creyendo y creciendo con nosotros, dándonos una oportunidad de tener una cartera más sólida, una cartera que, quiero también comentarlo, mayoritariamente es de gasto médico individual. Tenemos 150 clientes corporativos, pero la mayor parte de nuestra cartera es la de gasto médico individual y ese es un esfuerzo diario de convencimiento y de una labor de muchos de ustedes que día a día nos apoyan con su confianza. Compartan, por favor, con nuestros invitados alguna anécdota de PREVEM. Yo creo que, como todo proyecto que inicia anécdotas, muchísimas. Me recuerdo en esa junta que salió en el video en Yautepec, la primera junta de planeación, pues que ahí prácticamente se rehizo todo el proyecto, porque afortunadamente yo creo que algo de que es una gran diferencia en el Grupo Valore y PREVEM en particular, es que sí es un grupo receptivo y ahí salieron recomendaciones del equipo inicial ejecutivo de PREVEM de mejoras. Yo creo que ese es uno de los temas que todos salimos muy satisfechos de esa junta y realmente con un compromiso de sacar esto adelante y empezarlo. Por supuesto, también hubo momentos muy agradables. Me acuerdo que ahí también nos pusieron un poco medio a dieta porque pues parte de la salud estaba en la alimentación, pero bueno, fue parte precisamente del nacimiento de PREVEM Compañía. Y como esas podríamos decir muchas, pero bueno, las dejaremos para siguientes ocasiones. Gracias, Javier. Sí, hay muchas anécdotas. Yo considero que un tema muy importante fue el empezar a utilizar lo que ya era una realidad de PREVEM para poder convencer de otra manera. Por ejemplo, grabar testimoniales. Logramos que algunos asegurados que les habíamos pagado siniestros tuvieran con nosotros la confianza de ser grabados y de poder salir en testimoniales contando realmente lo que habían vivido en cuanto a su siniestro y al servicio que les habíamos otorgado. Eso fue muy importante. El hacer también reconocimiento pues a los logros que fuimos teniendo poco a poco, como las calificaciones en la Conducef, eso también nos ha dado oportunidad
de ir cimentando muchas de las cosas que hemos podido hacer en el día a día. Por supuesto, todo arranque tiene pues etapas en las cuales la pasas más complicado. Yo en el video de repente me veo en fotos muy flaco, luego pasado de peso flaco. Es decir, ha sido una etapa realmente que hemos vivido intensamente. Sin lugar a dudas, como dice Javier, pues tenemos que estar a dieta para estar en una compañía de gastos médicos, hay que estar fit. La realidad es que esas etapas también fueron complejas. Tuvimos mucha cercanía, y yo quiero resaltar aquí también la cercanía que tuvimos de nuestro equipo de reaseguradores. Ale Bautista, Jorge Campa y James Almaraz han sido realmente una parte muy importante en esta relación que hemos podido mantener. RGA y Hannover, muchas gracias. Es claro que tenemos detrás de ustedes un respaldo tremendo para poder incrementar más este proyecto de PREVEM. ¿Cómo ha reaccionado PREVEM ante la pandemia del COVID? Yo creo que, bueno, lo primero ha sido que ha podido cubrir 100% los compromisos de todos nuestros asegurados. En PREVEM, pues parte precisamente de lo que puede ser esta pandemia, no deja de ser una enfermedad lo que produce el COVID, y pues hemos hecho frente precisamente a todos nuestros asegurados. Algo que también nos ha diferenciado, que inclusive hemos tratado de llegar muy por delante de la perspectiva de nuestros clientes. Aquí se hizo todo un programa de logística para inclusive apoyar a nuestros asegurados a conseguir hospitales. Y eso es donde realmente es un gran diferenciador. En PREVEM, todo el equipo, y no nada más Siniestro, sino todo el equipo, está muy comprometido con el servicio y le queda muy claro la urgencia que tiene un asegurado cuando tiene que necesitar su seguro, su póliza de seguro. Y ahí yo creo que ese es uno de los grandes compromisos que tiene PREVEM, y con lo cual pues ha podido y seguirá con toda esa intención de dar un servicio siempre de alta calidad. En PREVEM nos queda claro que antes de cualquier cosa siempre nos ponemos en los zapatos de los asegurados, y eso es una gran diferencia. Somos una empresa con gran orientación a las personas, y eso es algo que también nos distingue. Yo quisiera empezar con COVID mencionando que ya con cifras que ha manifestado la AMIS, nuestra asociación, pues en el tema de gastos médicos ya rebasamos los 11 mil millones de pesos pagados a asegurados por tema de COVID, todo el sector asegurador. Si le agregamos vida, es otro tanto, como 11 mil millones más. En total tenemos 22 mil millones de pesos pagados por el sector asegurador por la pandemia de COVID. Es una cifra enorme. Yo quisiera resaltar que además es una cifra, por los datos que se dan, donde el siniestro promedio ronda los 400 mil pesos, que ha sido un pago a retención, como decimos los aseguradores, sin el apoyo de todas las capacidades que podamos tener. Y hablo particularmente del tema de gastos médicos, donde se ve que el pago sale de la parte de retención. Sin lugar a dudas, ha sido el evento más grande que ha tenido la industria aseguradora si lo vemos en términos de retención, porque ya se compara pues con los huracanes famosos que hemos tenido, pero en esos, afortunadamente, y las sumas son también muy grandes, hemos contado con el apoyo de los reaseguradores. Hablando concretamente de PREVEM, yo diría en dos partes. Una, por supuesto, estar atento a las necesidades de nuestros asegurados. Ya lo comentabas, Javier, nos ha tocado dar seguimiento y oportunidad de tener cómo conseguir cama de hospital a algunos asegurados. Algunos asegurados que conocemos de mucho tiempo incluso han tenido la confianza de hablarnos y pedir ayuda ante esa necesidad
de encontrar un hospital. Hemos logrado en la mayoría de los casos estar con esa posibilidad de ayudar, y yo diría en muchos casos de ayudar y que salgan incluso del problema de la pandemia. No ha acabado esto, afortunadamente ya tenemos vacunas, esto nos va a ayudar a disminuir el número de contagios, y vemos ahí con gran optimismo que ese proceso se acelere para que podamos ver una estabilidad en el manejo de esta crisis. La otra, a nuestro personal, que todos están ahorita también aquí conectados viéndonos, agradecerles el esfuerzo que han hecho de trabajar a distancia. No es fácil el tener sistemas, el trabajar incluso hasta altas horas de la noche, porque los horarios como que se pierden ahora que estamos en la pandemia. El tener reunión tras reunión tras reunión de Zoom, pues realmente a veces los lunes que tenemos desde las 8:30, ya a las 6 de la tarde yo ya veo lucecitas nada más de tanto Zoom que tenemos, pero realmente quiero agradecer ese esfuerzo. Hemos tenido personal enfermo y por desgracia también un fallecimiento. Ya hemos hecho reconocimiento dentro del Grupo Prevem, pues a todo el esfuerzo que han generado en esta situación, y se ha generado una fortaleza y una comunicación que yo quiero agradecer aquí públicamente. ¿Cómo ven el futuro para Prevem? Bueno, yo quisiera comentar que en Prevem nos queda claro que la calidad de servicio es lo que nos pueda marcar realmente el poder continuar a futuro. Y en algo que todo el equipo, empezando con Pedro Pacheco, es que la necesidad que tiene el consumidor de los servicios de seguro médico es enorme. Hay gran necesidad y eso nos permite, pues, realmente ver el futuro también muy alentador. ¿Qué buscamos? Pues seguir dando productos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, de acuerdo a sus propias capacidades, el seguir cuidando que los productos realmente cubran las necesidades de médicas que requieren nuestros clientes, y por otro lado, pues también ir fortaleciendo toda nuestra red de servicio precisamente para ir y llegar a más lugares en territorio nacional. Yo creo que Prevem tiene todavía muchas oportunidades dentro del mercado. Si contamos con el apoyo, como hasta ahora siempre ha sido, de nuestros socios comerciales, de todos los colaboradores, de los accionistas y claramente de nuestros reaseguradores, pues el futuro puede ser muy, muy importante. Gracias, Javier. Bueno, esta es la última parte que me toca a mí exponer. Quiero dividir en dos. Primero, una sección de agradecimientos, y quisiera primero agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos todos de estar aquí, de estar en este proyecto, de liderar una gran iniciativa y que estamos haciendo un bien a todos nuestros asegurados. A todos nuestros accionistas, al Consejo de Administración, muchas gracias por la confianza. A José Luis por la confianza de lanzarme nuevamente a un proyecto. A Javier por su apoyo personal y profesional, el cual aprecio mucho. A todo el equipo de Prevem, a todo el equipo directivo, a todo el personal de Prevem, muchas gracias. Tenemos un gran equipo, y ese gran equipo nos debe hacer realmente surgir. Obviamente a nuestros agentes, que son el día a día de con lo cual llegan los asegurados con nosotros, y a todos nuestros asegurados por esa confianza que tienen con nosotros. Por último, pero no menos importante, a nuestras familias que han apoyado en todo momento este proyecto. Yo, en lo personal, agradezco a Adriana, mi esposa Isabel y a Pedro esta oportunidad.
y por qué no, al próximo miembro de la familia, Rodrigo. Gracias. Y hablando del futuro, tenía que hablar de este agradecimiento. Porque hablar del futuro, Javier, sabes el compromiso que tenemos todos, sabes que indiscutiblemente día con día nos levantamos todos en Prevem por ser mejores, por hacer mejor las cosas, nos criticamos, nos apasionamos. Justo hoy tuvimos una junta revisando por Zoom los resultados de enero y la pasión se nota porque todos queremos dar lo máximo. Eso se permea y yo agradezco esa confianza que se permea a través de los agentes de seguros, que son los que realmente hacen que los asegurados estén con nosotros. Por último, una frase que creo que ayudaría mucho a marcar lo que debe de venir en el futuro, que alguna vez viene una camiseta en un torneo de tenis, que como sabes me gusta mucho, y decía en inglés, "Life is short, play it hard." La vida es corta, juégala duro. Muchas gracias, Javier, por esta sección. Pedro, muchísimas felicidades y cuentas con todo el apoyo de tu grupo Valore, precisamente con ese ánimo y esas ganas que siempre le han puesto. Gracias, Javier. Pues muchísimas gracias. Pasamos ahora a la sección de reconocimiento a nuestros ganadores del 2020. Muchas gracias. Quiero presentarles a Luis Eduardo López, subdirector comercial regional, y a Javier Sánchez, director comercial metropolitano. Ambos darán un saludo y nos ayudarán con la premiación. Bienvenidos. Gracias. Hola a todos, qué gusto saludarlos esta tarde. Este evento magno de celebración que tenemos y al cual le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Celebramos nuestro décimo aniversario en esta gran empresa Prevem. Gracias a todos y cada uno de ustedes por la confianza depositada en nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Pues mil gracias por la asistencia. En primer lugar, el agradecimiento a los que están aquí, a los que no nos pudieron acompañar el día de hoy y a los que nos acompañan desde cualquier otro lugar. Agradecerles pues todo el apoyo para la construcción de estos 10 años de Prevem. Bueno, vamos a pasar a la premiación. En primera instancia, vamos a premiar a los agentes que fueron primer lugar, segundo lugar y tercer lugar en producción de accidentes personales y gastos médicos colectivo. Tenemos como tercer lugar RR, agente de seguros, Ricardo Romay. Mi querido Ricardo, muchas felicidades y te pido nos dirijas un mensaje, por favor. Hola, agradezco a Prevem Seguros por este reconocimiento de tercer lugar. La verdad, estamos muy contentos de trabajar con ustedes. Son una gran empresa, un gran apoyo, mucho acercamiento con todos los funcionarios. Y bueno, quería además aprovechar para felicitarlos por estos 10 años. Que sean muchos más, muchos éxitos. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y seguimos trabajando con ustedes. Mil gracias, Ricardo. Como segundo lugar,
es el despacho de consultores en riesgos y beneficios. Y aquí le voy a pedir en representación del despacho a Rafael Morfi nos dirija un mensaje. Muchas gracias por este premio. Consideramos que Prevem es un gran aliado nuestro. Es una empresa con la que compartimos muchos valores. Los felicito por sus 10 años y le agradezco a Pedro Pacheco y a todo el equipo y a Javier todo el apoyo que siempre nos han dado. Muchas gracias, Rafa. Y como primer lugar, tenemos a Gabriel Monterrubio en Grupo CEP. Gabriel, por favor, muchas felicidades y dirígenos un mensaje. Estimados amigos de Prevem, un orgullo realmente ser productores de ustedes. Para Grupo CEP, ganar el primer lugar en AP y colectivo es un verdadero honor. Gracias por el trabajo dedicado, por apoyarnos en todo este momento y también los felicito mucho por 10 años de su gran labor que están haciendo en el sector asegurador. Pedro, Javier, muchas felicidades. Que vengan muchos años por delante. Gracias. Mil gracias por tus palabras también, Gabriel. Y vamos a pasar con Eduardo para el rubro de gastos médicos individual en venta nueva. Muy bien. En la parte de premiación de gastos médicos mayores individual, el tercer lugar es para Risco Consultoría y agradecemos las palabras que nos brinda Eugenio Besanilla. Muchas gracias por el reconocimiento. Estamos muy contentos de estar creciendo con la compañía. La verdad es que los consideramos uno de nuestros principales aliados comerciales. Y bueno, aprovechando el micrófono, quiero felicitar a Prevem por sus primeros 10 años. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eugenio, por tus palabras. En el segundo lugar, es acreedor Seguridad Arieva, agente de seguros. Y escucharemos atentamente a Esther Tahuil. Muchísimas gracias al grupo de Prevem, compañía de seguros. La verdad es que me siento muy honrada en ser parte de su equipo de ventas, en colaborar con ustedes. La verdad es que es una compañía de gran prestigio y esto a nosotros nos da muchísimo la posibilidad de penetrar en el mercado. Muchísimas gracias por el premio. La verdad es que me siento muy honrada y este año la verdad es que pensamos que vamos a echarle mucho más ganas, vamos a echarle los kilos para llegar a mucho más clientes. Les deseo muchísimas felicidades por estos 10 años. Muchas gracias a ti, Esther. Gracias por tu apoyo. Y finalmente, el primer lugar lo tiene Dulce Marisela Llamosa Zazueta. Muchas felicidades, Marisela. Adelante con tus palabras. Muchas gracias, Prevem Seguros, por este reconocimiento y este premio. Quiero agradecer en especial a todo mi equipo de trabajo, el trabajo de Amo Seguros, a cada uno de los que trabaja conmigo, porque sin ellos no estaríamos hoy donde estamos. También, pues que hemos ido creciendo de forma orgánica junto con Prevem y realmente una de sus grandes fortalezas es en el área de siniestros. Pagan muy bien, son muy humanos con los clientes y pues felicidades a Prevem por estos 10 años que será el principio de muchísimos más. Esperamos seguir acompañándolos de la mano como hasta el día de hoy. Felicidades al equipo directivo y a cada uno de los miembros y amigos de Prevem. Muchas gracias, estoy muy honrada por este premio y se lo haré extensivo a todo nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marise. Bueno, y finalmente, en la premiación de producción general, el tercer lugar lo tiene Jesús Miguel Llamosas Portilla. Muchas felicidades, Jesús Miguel. Por favor, tu mensaje. Muchísimas gracias por el premio que me estoy haciendo acreedor por el tercer lugar en ventas en Prevem. La verdad hemos estado, yo creo que si no me equivoco, en todas las premiaciones desde la fundación de la compañía, que por cierto estas fechas cumple 10 años. Ha sido muy satisfactorio trabajar con Prevem en general y mis asegurados han estado súper bien atendidos cuando han utilizado la póliza. Es una compañía de muchísima confianza y es uno de los recursos principales para
la venta y la colocación de seguros de gastos médicos a través de mi despacho. Mi felicitación muy especial a don Pedro Pacheco Villagrán, director de la compañía, a Javier Sánchez, que siempre nos ha apoyado como en la dirección comercial, por supuesto a todo el área de siniestros, que tienen con una atención muy importante para y muy buena, como yo calculo, la mejor calidad en México para la atención de siniestros de gastos médicos. Un abrazo a todos y pues, a seguir adelante con la pandemia. Están muy, muy de moda los seguros de gastos médicos y aquí seguimos trabajando para lograr que más mexicanos tengan su seguro y en este caso con Preven. Muchas gracias, Jesús Miguel. Como segundo lugar es Consultores en Riesgos y en esta ocasión le voy a pedir a Emilio Planas que nos dirija el mensaje. Pues es un gusto poder estar en estos 10 años de aniversario de una empresa mexicana, seria, ética, que en un ramo que es difícil, que es el de gastos médicos principalmente, viene creciendo con tanto dinamismo. Ser parte de esta obra, porque aunque seamos un broker externo, pero trabajamos juntos, somos socios comerciales. Estamos muy contentos con los acuerdos que hemos tenido con Preven, con el servicio que hemos recibido. Nos gusta mucho su modelo de atención en hospitales con los médicos supervisores. Creemos que es un modelo muy, muy beneficioso para los clientes. Y pues por lo mismo agradecemos también que nos hagan este reconocimiento y queremos felicitar especialmente a Pedro Pacheco, a todo su equipo, a todo el personal de Preven con el que hemos tratado y con el que no hemos tratado, porque aunque no lo veamos, sabemos que están ahí también al pie del cañón, día y noche, porque pues es 24/7 la atención que hay que dar luego a los clientes. Y pues es todo, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Mil gracias por tus palabras, Emilio. Y finalmente, como primer lugar, en producción total está el despacho de Manuel Velázquez, al que le voy a pedir también sus palabras y muchas felicidades, Manuel. Agradecemos mucho este reconocimiento. No habría sido posible sin el apoyo brindado por parte de Preven. Creemos que es un resultado conjunto, es una gran sociedad, una gran asociación con ellos, sobre todo con su espíritu de servicio que tiene la compañía. Y aprovecho este momento para felicitar a la institución por sus 10 primeros años de participar en el mercado asegurador mexicano. Coinciden además ese 10 con la evaluación que ha hecho la Conducef al mes de septiembre, en el cual Preven es la número uno en cuanto a la evaluación de prestación de servicio. Felicidades, Preven, muy agradecidos con su apoyo. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, finalmente vamos a hacer un reconocimiento muy especial a una trayectoria, un agente de más de 50 años en el mercado, un agente especialista en la parte de gastos médicos mayores, un agente que fue precursor en la implementación del proceso de pago directo en México y realmente toda una institución en esta parte de seguros. Un gran amigo, un apoyo invaluable también en el inicio de Preven. Y reconocemos a Fernando Ureste de Alejandre por toda esta trayectoria en su vida profesional. Fernando, un mensaje, por favor. Quisiera dar las gracias a Preven. Primero, felicitarlo por los 10 años que ya cumple, que se han ido casi en un suspiro. Les agradezco mucho que me hayan aceptado desde el principio como agente fundador. Y ha sido una aventura completa en mi carrera, ver cómo se va desarrollando la compañía. Poco a poco creo que ha logrado espacios que merece y va a tener una gran carrera durante el futuro. Agradezco mucho a Pedro toda su ayuda y su apoyo,
y agradezco a todos los que están en PREVEM todo lo que han hecho y por mí y toda la ayuda que siempre me han prestado. Pues el reconocimiento que ahora me da PREVEM, siento yo realmente que no es merecido. Es un reconocimiento que debe ser compartido con mucha gente. Inicié la parte de gastos médicos hace muchos años con el apoyo de Seguros Tepeyac, José Luis Llamosas y posteriormente Pedro Pacheco. Creo que durante, pues no sé, más de 40 años en Seguros Tepeyac primero y PREVEM después, creo que hemos recorrido juntos un camino muy interesante abriendo nuevas ideas y nuevas cosas de hacer, nuevas maneras de hacer las cosas en el campo de gastos médicos mayores, por lo cual les agradezco mucho que me hayan apoyado y me hayan hecho caso en algunas ocasiones. Gracias. Muchas gracias, Fer. Claro que te hacemos caso y te mandamos un abrazo. Pues felicidades a todos los ganadores. Muchas gracias y continuamos con el programa.